nos encontramos en este momento con Jairo Matos. Tal vez ustedes digan, ay, Jairo Matos, ¿quién es Jairo Matos? Pero si yo les digo que estamos con Super Nuevo, el público inmediatamente se llena de alegría. ¡Qué felicidad! Estoy con mi compañera Joni Estrella para conversar contigo, Super Nuevo. Gracias, gracias, gracias por la presentación. Y conversar, estamos felices, mi amor, la emoción. Feliz estoy yo de estar aquí en mi país de nuevo ya, que duré casi un mes en Estados Unidos. Wow. Y estaba ansioso por venir para acá porque me hacía falta el calor de mi gente y el amor de ese público. Que siempre y precisamente, Super Nuevo, quería comenzar con eso, ya que estás llegando de una gira muy exitosa por los Estados Unidos, donde además tienes un éxito increíble. ¿Qué se siente haber podido calar tan alto y tan rápidamente en Estados Unidos? En verdad, ni yo mismo a veces me pregunto por qué he logrado tanto en tan poco tiempo, pero creo que todo es gracias a Dios y gracias al talento que el Señor me dio y gracias a ese público también, que son los responsables de que cada artista se coloque en el lugar donde ellos quieren. Yo creo que eso importa mucho. Hermoso. Super Nuevo, ya que has regresado de los Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que muchos artistas han preferido irse fuera en esta época de Navidad. ¿Te ha ido bien aquí, allá? ¿Te quedan algunas fiestas todavía aquí por tocar en diciembre? Nos imaginamos que sí. Tú sabes que diciembre ni los 24 uno descansa, ni los 24. No. Pero sí, ya culminamos una gira en Estados Unidos, regresamos al país por 2 meses, luego vamos a Europa, Chile, Argentina de nuevo. Todo bien, todo bien. Pero decime cómo los argentinos han Superman sin capa. Oye, es increíble. El apoyo argentino es increíble. Tanto el público argentino como dominicano que reside allá, se tiraba los shows y los temas me los cantaban desde el uno hasta el último. Increíble. Ay, ya vas. Yo tengo que hacer algo, Joni. A ver qué se me pega Super Nuevo con tantas giras. Dios mío, Canadá. Gracias a Dios. Este hombre ha ido a todas partes. Trabajando muy mucho. Duro, muy duro. Pero Super Nuevo, yo ya hablando un poco más en serio, saliendo un poco de esa alegría que sientes en este momento y de ese orgullo que le das al pueblo dominicano por tantos éxitos a nivel internacional. Pero yo quería preguntarte, ¿cómo cambia la vida para Super Nuevo después de un accidente como el que sufriste? Porque definitivamente hay situaciones en la vida que nos marcan, para bien o para mal. ¿Qué tomas tú de esa experiencia? Bueno, al principio fue un poco difícil porque duré más de 20 días en mi casa, sin trabajo, deseando volver a los escenarios. Pero eso me dio una lección, que es aferrarme más a la vida, cuidar más mi vida, que es lo más importante. Pero antes que todo, en el momento en que pasó el accidente y quedé bien, gracias a Dios con solamente una fractura en el hombro, yo solamente me salió una sola cosa por decir: gracias, Señor, por darme una segunda oportunidad y para seguir haciendo lo que me gusta hacer, que es la música. Qué hermoso, qué bello, mi amor. Tú sabes, y qué bueno que lo mencionas. Super Nuevo, que ya Super Nuevo ya tiene una trayectoria larga. El super viejo. El super viejo. Super, te voy a decir super. De eso que habla Beba y demás, y de aferrarte más a la vida. Ay, no. No. Pero si estamos hablando de cosas profundas, cuando lanzan esa música, Super Nuevo, yo me asusto. Porque significa que vienen unos personajes que se llaman Azúcar y Moreno. Oh, God. Super Nuevo, discúlpanos. Y esto, Dios mío. Señor, pero ¿qué es esto? Pero pequeños, hemos vuelto, qué placer saludaros. ¿Cómo estáis, chaval? Qué guapo, qué majo que está, me encantan. Hola, me encantan esas pantalonetas de cuero, muy masculinas. Está muy impresionante. Le gustaste, Super Nuevo, le gustaste. El final. Oiga, mira, por si no lo sabías, él es Azúcar y yo Moreno. Coincidencia, ¿no? No se nota. Por si acaso. Venimos en una onda navideña. Oiga, no me mire así, que no, soy débil. No me lo pongas acá. Qué placer saludaros, de verdad. Qué linda estáis, toda floreada y aquella toda diamantada. ¿Qué es esto? Me encanta este joven, su música, cómo la canta, y me encanta cuando él dice, qué mujer tan chula es aquello. No, ese no es el que canta eso. No, ese es Bárbaro, el... no. Canta esta noche, tú no te me escapas. Ese es el súper. Ese es lo que yo canto. No creo, muñequito, pero te va a salir. Oye, disculpa, no sabía. Superman sin capa. Es sin capa. Se lo saben. Pensé que era Superman sin interior. Ok, miren,
¿Qué tienen hoy para nosotros que siempre nos traen bueno, a lo mismo a estarnos primero, cogiendo? Primero queríamos preguntarle a Supernuevo, ¿qué él haría, qué profesión, a qué te dedicarías? Porque sabemos que tú sabes pelar muy bien. Era eres barbero, peluquero. Sí, sí, yo era peluquero, ¿eh? Barbero. No, no, barbero, claro. No, seguí siendo, claro, eso no se olvida. Usted sabe pelar. Eso no se olvida, hijo. Yo eso puedo, no se olvida, seguí siendo. No. Porque yo puedo recordar un poco y quitarle sí, la greña no, a estas dos mami chulas que han llegado. Me gustaría que nos hagas rolo. No, porque Supernuevo, yo tengo un amigo que se llama Brea Frank, ¿verdad? Muy que malo. Él era y ahora dice que ya no es, pero sigue siendo. Este es correcto. Dios mío, qué terrible. Sí. Tú sabes que en esta tarde el Supernuevo va a demostrar si sabe wow hacer rolo enfrentándose con Químico. Ay. Hacer rolo. Ay, Dios mío. Este es el joven, el Químico Ultra Mega. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Saludos. Vamos a hacer rolo. Wow. Vamos a hacer rolo. Más mío que tuyo. Ahora ese quiero, Shabba, que ese quiero... Ese es bien grandote, ¿no? ¿Cómo está el científico? ¿Cómo está? Es grandote. Sí, es una pregunta. Él era el barbero. Él era barbero. Sí, era barbero. ¿Y esa maldad se la hiciste vosotros o fue otro? No, eso fue otro barbero. Okay. Nada más no para... sabes nada de moda. No, sí sé. Azúcar. Sí, miren cómo vamos a hacer la cosa. Okay. Vamos a pedir Azúcar y a Moreno que se sienten por acá, por favor. Azúcar. Nuestros asientos. Azúcar. Vente que vamos al sufrimiento. El Químico Ultra pega los rolos, ¿no? Moreno, este es tu lado, Moreno. Es para lo único que nos traen a nosotros acá a sufrir. Nunca por estas, nada. Por hacer estas el ridículo. Oh, hacer God el ridículo. No, tenemos nada a nuestras hermosas bailarinas. Aquí está una de un extremo y otra de otro. Vamos a tener por aquí al Supernuevo y al Químico. Cada uno de ellos va a tener que agarrar su rolo con las ayudantes. Juana, Juana es la ayudante de Químico. Y por aquí tenemos a Orielis. El aplauso para nuestras participantes. Bueno, resulta que... Me parezco a Zandokan. Resulta que ellas le van a estar pasando los rolos, tanto a Químico como al Supernuevo, y ellos lo van a ir poniendo aquí uno por uno. El que más rolos pueda poner en la cabeza atención, de Azúcar y atención, de Moreno. Atención, vamos a solicitar, por favor, si es posible, mira, un intercambio con un lavador de pelo. Porque, por favor. Sí, te llevo a Brea, Miguel Torres. Este pelo comencemos muerto rápido porque le está gustando mucho Azúcar. Esto Miguel de Torres, ven, por favor. Miguel Torres, sí, ya. Sí. ¿Qué tenéis un guineo en la boca? ¿En qué hablas, ah? ¿Te sientes? Bueno, señores, tenemos que decir que aquí está el premio. ¡Es una tablet! Es el premio de quien gane. Bueno, Químico. ¿Y este para cuándo? ¿Estás listo? Ready. Por aquí, Supernuevo, ¿estás listo? Claro. Bueno, vamos entonces al conteo inmediatamente. Este no parece que sabe nada de eso. Vamos a intentarlo, ¿no? Oye, me está preocupando algo. Que el Químico me está agarrando la cabellera con mucho cariño. Es de mentira, chico, ¿ok? Eso es una peluca. El peinecito lo tiene. El peinecito. ¿Me vas a poner bella? A Químico no me le han dado peine. Mami chula. Ya, oye, ya. Tengo que defender. Te voy a poner preciosa hoy, negra, hoy te. Chicas, el ¿para qué es lo que esa cabellera para mí? Oigan, el programa dura hasta las 3, ¿ah? Este no sabe nada de eso, ¿eh? Vamos a intentarlo entonces. Estamos oigan, listos ya. El programa es hasta las 3, no nos podemos pasar. Ok, queremos el tiempo en pantalla. Vamos a iniciar, por favor. El tiempo en pantalla, gracias. Tenemos dos tenemos minutos. Muy bien. Beba. A la cuenta de 1. Rolos. Mi amor, hay que avivarse, ¿oíste? Pero ¿dónde? Vete para allá para que agarre el rolo y lo traigas de una vez corriendo. Rolo y pincho. Rolo y pincho. Ta, ta, ta. 1, 2. ¡Y 3! ¡Rápido! ¡Vamos! Dale, tú, es ella. ¡Adelante, Supernuevo, que eres muy bueno haciendo rolos! Ya tu manager me hizo los rolos también. ¡Mamá, apúrate! ¡Adelante, Supernuevo! Eso. ¡Excelente, Supernuevo, hombre! Es muy bueno en rolos. ¡Ah! 1:32 en pantalla. Me está apoyando, hombre. No sé, pero no les estoy viendo mucho talento para esto de los rolos. El Supernuevo.
eso está quedando de lo más chulo con este chico alquímico que no sabía que tenía esta facilidad para la peluquería. ¡Guau! Wow, ¡cuánto arte tiene el supernuevo! A ver, está quedando en este instante un minuto con 6 segundos. Ahí vamos, queda un minuto, ya. Oye, pero supernuevo, va bien, va bien. Ey, Brea, no metas la mano, digo, Moreno, no metas la mano tú. Moreno, estás metiendo mano. ¿Qué cara pusiste? Se me cayó. Se cayó. ¿Cómo te sientes, Moreno, con tanto rolo en la cabeza? Quedan 33 segundos en pantalla. Vamos bien, ¿no? Un minuto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Quedan 22 segundos. Vamos a pedir un minuto más, Beba. Sí, sí, muy bien. Vamos a pedir más tiempo. Ya, pedimos un minuto más. Perfecto, Honey, porque estos chicos de verdad se están botando con el arte de los rolos. Un minuto más, por favor, tiempo. Vamos. Un minuto más, gracias. Ahí está corriendo. Adelante, supernuevo, qué bueno lo haces, hombre. Eres impresionante. Ah, no, pero Azúcar y Moreno están metiendo mano como loco. Ellos todos en Glambelero Records son así y le encantan los rolos. Mira, la verdad que más organizados están quedando los que está haciendo Químico. Tiene pero un salón. Supernuevo lleva más. ¿Qué importa, la cantidad o cómo quede? La cantidad. 30 segundos en pantalla. ¿Qué importa más, cómo quede o la cantidad? ¿Cómo quede? ¿Cómo quede, dice el público? ¿Qué importa más, la cantidad? ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo! Bueno, Jorge, Beba, te cuento acá. Párate, párate. Párate, Azúcar, párate. No puedo porque... Párate, no párate. Te muevas, una no te muevas, Brea, por favor. Párate, no párate. Párate. Párate, hombre. No te párate, muevas. Párate, no seas silly. Párate, hombre. Estoy como las vendedoras de conserva. No me puedo mover. Está tieso. Aparte de la tablet, quien gane se va a llevar entradas para disfrutar de la película Catastrópico. ¡Bravo! Y Navilandia. ¡Qué belleza! Mira, Joni, yo tengo que comenzar a contar aquí porque si no, Azúcar le va a dar tortícolis, mi amor. Entonces vamos a comenzar acá. Hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rolos. 16 con el de la pollina. No, 15, 15. Sí, sí, el de la pollina. 16 han sido. Vamos por aquí, cámara, venga. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¡Supernuevo! 22. ¡Yeah! ¡Demostró que tiene! Un momento, por favor. Silencio a la banda. Silencio al público. Ha cabido una injusticia. ¿Qué ha pasado? Porque el señor ha dicho que él es peluquero. Sí. ¿Sabe los rolos? Sí. El señor es químico. ¿Ultra mega? Bueno, vamos a hacer ahora un cambio de color, que él es químico, que le gane al otro. ¿A quién lo sabe de esto? Esto ha sido una injusticia. ¡Hemos ganado! ¡Gracias! ¿Tú te imaginas, Moreno Rubia? Felicidades, mi amor. Azúcar, felicidades. Moreno. Disfrútala. Bebe, vamos a seguir disfrutando de la música de Supernuevo. ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo, además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más. Sigue a Telemicro en todo momento, disponible en Apple Store y Google Play.